molt tard. Agraïm molt a tots els que esteu aquí encara amb aquest tema que s'està demostrant que és molt complex però molt interessant. I agafem ara la pota que ens faltava en tota aquesta mirada que estem fent d'aquesta situació, no? De les conductes sexuals abusives, que ara anava sortint també, no? La preocupació també pels les lleis, les limitacions de l'edat penal, l'edat del consentiment, i és que bueno, no havíem deixat de voler que ens acompanyés també en aquesta jornada alguna persona especialista en el tema, com és Jesús del Cacho. Ell és jutge de menors de Tarragona, té una llarga trajectòria com a jutge especialista en menors, té activitat també docent a la Universitat Rovira i Virgili i també en aquest centre d'estudis, i sempre que podem també recorrem a ells perquè no és tan fàcil que professionals d'aquest àmbit més jurídic participin en aquestes sessions més psicosocials, i sempre ha demostrat molta sensibilitat cap a aquests temes i molta disposició a participar amb nosaltres, cosa que li agraïm molt. I bé, avui ella ens explicarà precisament quin tractament es dona d'aquest tipus de delictes, quan hi ha aquestes conductes sexuals abusives passen a ser delictes, des de la jurisdicció de menors actual. Doncs, Jesús, quan quieras. Gràcies per la presentació. Pediros disculpes per el retraso. Mi intervenció estava prevista per altra hora, però m'ha costat hora i quart travessar la diagonal. No sé per què. Hablaban d'un accident, però bueno, no llegava a temps i... Me toca ahora y encantado. Yo agradezco enormemente la invitación porque encontrarme con vosotros, con los equipos técnicos, pues... Ay, perdón. Bueno, siempre es motivo de satisfacción. Lo que no está tan bien es intervenir en último lugar. Tiene dos problemas. Uno, y es que casi todo se ha dicho ya, y yo casi puedo hasta repetirme porque habéis hablado de la igualdad de madurez, ¿no? O igualdad de edad entre... el autor y la víctima, bueno, pues yo también me voy a repetir en eso. Y el segundo problema es que estéis cansados, estéis con ganas de iros. Ya es el final de la jornada, es viernes, dice, coño, y ahora viene este tío aquí y me suelta un rollo. Bueno, yo voy a intentar ser muy simple y entiendo que vengo de un mundo que es jurídico, que es técnico y que debo adaptar ese lenguaje a un lenguaje común que entendáis todos. O sea, que yo no me quede en... Este tío que bien habla, ¿no? Está es muy erudito, es muy intelectual, pero no me entera de nada. Esta no es mi idea. Mi idea es que os enteréis. Y si alguien no se entera, por favor, levantad la mano y decidlo. No me he enterado. Es que no quiero irme de ningún sitio si no me he explicado bien, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por el final. Yo tenía preparada una intervención, pero bueno, he modificado un poquito porque entiendo que también hay temas que os interesan. Todo este proceso acaba con una sentencia. Luego os explicaré cómo se pone una sentencia. El problema que tiene un juez cuando se sienta, un folio en blanco, unas pruebas que valorar, y este es culpable o es inocente, ¿vale? ¿Y qué pasa luego con la víctima? Bueno, pues voy a cuando la sentencia la inscribimos en un registro. El registro es el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Ya el título pues va un poco en contra de esa denominación que comentaban antes otros ponentes. Delincuentes. Cuando hablamos de menores hablamos como de menores infractores, parece como que estigmatizamos tanto. Pero bueno, el título, el nombre del registro es delincuentes sexuales. ¿Quién accede a este registro? Son sentencias condenatorias en materia sexual, tanto delitos sexuales, tanto adultos como menores. Yo os leo el artículo 5, que es la información contenida en las inscripciones. Dice, el registro central contendrá información penal que conste tanto en el registro central de penados, este es el de mayores, como en el registro central de sentencias de responsabilidad penal de los menores. O sea que también los menores van a estos registros. ¿Qué delitos son los que acceden? Todos. Aquí dice literalmente el decreto. Sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales. Esto. Todos los delitos sexuales que están en el contenido penal, sea pornografía, sea exhibicionismo, agresión, sea abuso sexual, cualquier cosa accede al registro, con las consecuencias que tiene acceder al registro. ¿Por qué digo esto? Porque la consecuencia es la cancelación. ¿Cuánto tiempo va a estar un menor metido allí? En los adultos ya es otra historia. El artículo 10 habla de la cancelación de este decreto, que luego hace remisión a otro decreto, que es de donde finalmente sacamos los años en los que se puede cancelar una inscripción. Las inscripciones se cancelan, primero,
a petición de, puede ser de oficio o porque lo pide el titular de los datos, porque el menor ya es mayor, lo puede pedir, o el representante legal, teniendo en cuenta que ha habido una modificación de la capacidad de alguna de las personas. ¿Es a petición de parte o de oficio? En materia de condenas de menores lo puede hacer directamente de oficio también el Ministerio de Justicia. Entonces, de las diferentes opciones, la que nos interesa, cuando hemos condenado a un menor con 14, 15, 17 y medio, lo hemos condenado por un delito de estos, ¿cuándo le podemos borrar? Bueno, este será mayor de edad, lo pedirá él. Dice, cuando la víctima sea mayor de edad, es la opción, o, dice, o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad. Entonces dice, se aplicará el decreto 95/2009. Vale, vamos al decreto 95/2009 y este decreto nos dice, transcurridos 10 años, o sea, el sujeto que tiene 17 se puede cancelar a los 27, esta es la pregunta, a contar desde que el menor hubiera alcanzado la mayoría de edad. Por tanto, contamos uno, mayor de edad, y a partir de allí contamos 10 años. Y siempre que las medidas judicialmente impuestas hayan sido ejecutadas en su plenitud. Quiere decir, condenamos a un sujeto de 17 años por un delito de agresión sexual a 4 años, pues a partir de entonces será cuando empecemos a contar los 10 años. Esto es lo que está diciendo. Vale, pues ¿hay alguna forma de cambiar esto? No. ¿Esto es justo? Considero que no. Y más teniendo en cuenta que, por lo menos por mi experiencia, quienes son han cometido un delito de esta naturaleza no es gente reincidente, que es gente adolescente que tiene pues, bueno, pues un despertar de hormonas, todos lo habéis dicho, y que forma parte, es natural en la adolescencia descubrir esto. Bueno, pues tanto por esto, no lo sé. Esta era una cuestión que os quería plantear. Otra cuestión que yo venía a plantearos era el artículo 179, el artículo 10 de la ley del menor, el 10.2, que qué medida le ponemos a un autor de estos delitos en materia de menores. ¿Qué nos dice la ley del menor? Es el artículo 10.2 que nos dice que por el 179, 180 decía en su día, obligatoriamente, y es donde yo creo que entramos en una contradicción, obligatoriamente hay que ponerle un año, mínimo un año cerrado. Luego ya empiezan los máximos, ¿no? Pero de entrada, un mínimo un año cerrado. ¿Y por qué? ¿No? La pregunta es ¿y por qué? Si justamente este tipo de gente no es delincuente, no plantea otro tipo de problemas, ¿por qué necesariamente en un centro cerrado? Esta es la gran contradicción. Y es cuando perdemos el norte de la ley del menor, porque la ley del menor lo que hace es individualizar, da un tratamiento individualizado a cada uno. O sea, cada persona, pues con sus circunstancias, sus condiciones familiares, sociales, las que sean, no son dos individuos iguales, y a lo mejor a uno necesita pues un tiempo de intervención que otro necesita o más o menos, y una intervención quizá distinta. Bueno, esta individualización aquí la perdemos. Y ya para todo el mundo, todo homogéneo, un año mínimo. Bueno, yo personalmente pienso que allí la ley del menor perdió. Esta reforma vino por casos muy sonados, muy mediáticos, que son Sandra Palo, luego Marta del Castillo, que han provocado reformas en la ley del menor, y obligatoriamente ese tramo de seguridad se impuso. ¿Cuál es el problema? La presión social. Y esto aquí, la presión social nos perjudica mucho a nosotros, ¿eh?, en materia de menores, porque tú te enfrentas a un sujeto que dices, vale, muy bien, ha penetrado a alguien, y dices, bueno, obligatoriamente es una agresión sexual y obligatoriamente un año. Pues no, si está muy bien en su casa y con un tratamiento y además que ha levantado las orejas a sus padres y es gente que se preocupa, ¿por qué tiene que estar en un centro? Bueno, no hay otra opción. Entonces, yo os digo la trampa que hacemos en Tarragona, cuando viene el equipo técnico y dice, sí, no, en Tarragona hacemos muchas cosas. Pero, bueno, pero a ver, ¿sabéis por qué? A ver, yo lo he dicho siempre y es porque el trabajo con el equipo técnico es uña y carne. Y entonces, a veces, como en este caso, necesitamos de un poco la colaboración del abogado. Entonces, lo que hacemos en Tarragona es que cuando el equipo técnico se plantea, o sea, se dice, bueno, hay una denuncia, se ha cometido el delito, o presuntamente hay un delito.
Vienen a la cautelar, el equipo técnico dice, pero lo que comentabais antes, qué pena, ¿no? Este chaval con el aspecto que tiene, la familia que tiene, ¿cómo ha pasado? Bueno, pues la pregunta del equipo técnico se plantea es qué medida cautelar es la que hay que asesorar a Fiscalía para que la pida al juez. Dicen un internamiento no. Entonces el equipo técnico entra en el despacho, hablamos, mira, un internamiento no, ¿cómo hacemos? Bueno, pues lo que estamos, yo en concreto pido al equipo técnico y entonces llamo al abogado de la defensa, digo, ¿te interesa una medida cautelar de libertad vigilada? De entrada, de libertad vigilada. ¿Por qué? Porque si es culpable, la condena, si es de conformidad, puedes llegar a pactar con Fiscalía un año. Pero como lleva cautelar de libertad vigilada durante un año también, nosotros el cómputo que hacemos es un año de libertad vigilada son 6 meses de internamiento cerrado. ¿Qué pasa? Que es la mitad de la condena y suspendes y ya no va a un centro. Esa es la trampa que hacemos nosotros en Tarragona. Pero porque la pactamos también con el abogado de la defensa. Cuando el abogado viene chulo y porque le pagan y porque quiere demostrar mucho a los padres y hacer un teatro para cobrar una gran minuta y se niega a esto, se encuentra después con que el chaval ha de entrar de verdad en un centro a cumplir. Nosotros, cuando el equipo técnico dice es una pena que un chaval así esté en un centro porque es que pierde más que gana, pues vamos a buscar una alternativa, una trampa, que no es trampa porque son herramientas legales que tenemos, para no meterlo dentro. Bueno, pues esta es un poco la solución que hemos encontrado nosotros. Otra cosa es, dices, le ponemos un año de internamiento de cerrado porque es obligatorio, más luego una libertad vigilada. Vale, pues es aquí donde a lo mejor el tiempo hay que aumentarlo para tratar al chaval, darle una salida educativa. Bueno, esto es lo que hacemos nosotros cuando nos planteamos un problema así, porque entendemos que es injusto. O sea, ¿por qué obligatoriamente tiene que ir un chaval a un centro? Bueno, este es uno de los problemas que plantea este artículo. Otro de los problemas que nos estamos planteando lo ha resuelto para nosotros la Fiscalía General del Estado en una circular que dice que el artículo 183 se incluye también como si fuera el 179, porque lo que contempla el 179 es la agresión sexual. La agresión sexual, porque es contra la voluntad de la víctima, cuando no hay consentimiento, y para vencer ese consentimiento utilizamos violencia o intimidación. Y si ha habido penetración, pues todavía con más motivo. Bueno, pues el 183 contempla lo mismo, este mismo concepto de agresión sexual, respecto de menores de 16 años, cuando la víctima tiene menos de 16 años. El problema que plantea los juristas, dicen, hombre, como no está escrito en el código, perdón, en la ley del menor, en la misma ley, el 183, que solo está el 179, pues entonces no es obligatorio aplicar ese tramo de seguridad del año. La Fiscalía ha dicho que sí, porque el concepto es el mismo. Yo entiendo que el 183, aunque no esté escrito, debería aplicarse y hacer lo mismo, que es en contra de, entendiendo que es injusto para el menor, pero que como lo que se quiere allí, lo que quiso el legislador en su momento, es la agresión sexual automáticamente castigada con un año mínimo de internamiento, pues si es agresión sexual y se llama 183, pues es lo mismo también. Creo que debería entrar. Esta es una cuestión que está, desde mi punto de vista, entiendo, resuelta, pero porque la Fiscalía nos ha dado un poquito de luz, la Fiscalía General del Estado. Bien, otra cuestión que yo quería comentaros, y es que cuando hablamos de menores infractores, manejamos dos tramos. Uno es cuando la víctima está entre los 16 y los 18, y otro tramo cuando es menor de 16, porque aplicamos diferentes conceptos. Decíamos antes, es que menor de 16 automáticamente es delito. Bueno, pues no. Automáticamente no es delito. Hay una excepción, que antes habéis hecho preguntas en relación a este artículo. Yo os lo leo para que entre todos podamos interpretarlo y luego hablamos también de los peritajes, a ver cómo se hacen en menores. El 183, bueno, mejor dicho, el título del 183 es de los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. O sea, de entrada ya tiene un régimen diferente. Y el primer artículo dice, el que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado como responsable de abuso sexual
a un menor con la pena de prisión de 2 a 6 años. Vale. Aquí lo que nos llama la atención es que no habla de consentimiento. En el 179 sí habla de consentimiento, aquí no. Dice, en contra de la voluntad, no. Aquí tienes menos de 16, delito, punto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, tanto el abuso sexual como la agresión sexual, ¿eh? Cuando hay violencia e intimidación y luego más grave todavía cuando hay penetración o, bueno, hay acceso carnal. El 183, quater, que se habla bastante aquí, yo os digo que como juez lo he aplicado ya 2 veces. Y os diré cómo lo he hecho, más que nada por, bueno, entiendo que, no, porque no me lo facilitó a mí la Fiscalía ese trabajo. Ahora vamos a ver. El consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo, acceso carnal incluido, cuando el autor sea persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. Esto es lo que comentábamos antes. Dice, vale, ¿y ahora cómo lo valora? El juez se sienta en la silla, dice, vale, ¿y ahora ya? ¿Yo qué hago? Bueno, pues cuando tienes un chaval que tiene, en el momento de cometer el delito, tenía casi 16 y la chica tenía casi 16, es de cajón, ¿no? Otra cosa es cuando empieza a haber diferencia de edad. Yo en la primera sentencia decías, bueno, ¿yo cómo abordo esto? Yo me lancé y dije, bueno, me remonté al derecho romano, ¿eh? Los de derecho vamos siempre al derecho romano, hablan del humanismo cristiano, filosofía griega, derecho romano, pues. Entonces, bueno, partiendo del derecho romano, ¿qué hacemos? Bueno, pues el derecho romano distinguía, entendía que las mujeres eran más maduras que los hombres. Y yo pues lancé toda esta teoría y dije, bueno, pues para salvar una edad, una diferencia de edad de a lo mejor 4 años y aplicar el 183-4, esto me vale, ¿eh? Otra cosa es la jurisprudencia que comentabais antes, que si tiene 30, tiene 15, que si tiene 20 y tenía pues 12 años. Bueno, en casi todos los supuestos el Tribunal Supremo, la que yo conozco, lo ha negado, ¿eh? Yo en aquel caso me lancé, vino la audiencia y me dijo que no, ¿vale? Que es que, ¿qué era eso de remontarme al derecho romano? Vino un poco a darme una bofetada, pero bueno, para eso estamos los jueces. Digo, los jueces de primera línea, luego están los de la audiencia que te corrigen, pues es el sistema y nos guste o no lo aceptamos y ya está. Luego aquí los criticamos, ¿eh? No, que es broma, no los critico, pero en la universidad alguna vez sí que se me ha abierto un poco más la boca. Pero bueno, el asunto es que, bueno, me corrigieron y me dijeron, mira, no, esa diferencia de edad en estas edades, porque la chica, no sé si tenía casi 12 años y él tenía 15. Entonces dices, bueno, no sé, a mí me pareció que sí y ellos entendieron que no. Pues vale, pues no. Bueno, ¿cómo deben practicarse estos informes en materia de menores? En materia de menores deben aportarse al juzgador. El que juzga es el juez de menores. Quien lo debe aportar es el que instruye y el que instruye es el fiscal. Luego es en esa fase de instrucción, donde intervenís vosotros también, el equipo técnico, pues es en esa fase de instrucción donde deben aportarse esos informes. Se aportan informes de exploración de la víctima, porque lo han hecho profesionales expertos en la materia, que hablan de, bueno, incluso de si es creíble la víctima o no es creíble. A lo mejor estos equipos podrían hacer ese informe respecto a la víctima. Porque del grado de madurez no hablan estos equipos. No hablan de grado de madurez, pero bueno, sí que los exploran y porque no se pide tampoco, no hablan de lesiones psíquicas, pero están capacitados. Bueno, pues igual no están para esto, ¿eh? Pero pienso que podrían hacerlo. Pero el problema es también quién lo hace respecto del presunto autor. Podemos hablar de lo que hacemos los jueces siempre, ¿no? El forense, ¿no? Que lo haga el forense, que parece que lo sabe todo. Pues no. A lo mejor el forense nos dice, bueno, os cuento un paréntesis para que veáis hasta qué punto los jueces somos muy, muy prácticos en esto y además sin pensar. En no sé qué asunto, esto lo contaban en la escuela judicial, en un asunto concreto, una jueza además muy famosa, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Montserrat, ¡ay, qué rabia! Bueno, pues esta le pedía no sé qué de un perro, dice que lo analice el forense. Dice, coño, el forense no está para los perros, está para las personas, ¿no? Pero era esa dinámica automática, el forense. Bueno, pues quizá el forense no sea el más adecuado. El forense nos dirá, hombre, pues sería un experto psicólogo el que debería analizar, ¿vale? Pues dime quién y lo hacemos. En la práctica, el que tiene interés o debería tener interés es el abogado de la defensa.
y aportar un perito de parte, un psicólogo que venga y nos diga, porque es que además era posiblemente el único que venga a juicio a hablar, porque el fiscal en principio no aporta nada de esto. Al fiscal dice que lo aporte el que le interesa, que es el de la defensa. Bueno, yo me he encontrado en los dos casos que he tenido sin perito, sin informes, y lo echo de menos, pero le toca al fiscal, pídelo tú, porque no me toca a mí en el momento del juicio, suspendo el juicio y que le hagan un informe. No, yo tengo que resolver con lo que se me pone delante de la mesa aquel día, pero le toca al fiscal y le toca en su caso al abogado de la defensa. Entiendo que los peritos son estos y diría que son informes psicológicos los que deben aportarse, pero solo tiene que favorecer al juez. Y luego es un artículo, el 183.4, que es para el caso concreto, como todo, para el caso concreto, son ese chico y esa chica, esas dos personas, y se analiza qué diferencia de edad, qué madurez tienen, desarrollo, y cada caso es cada caso. Y yo creo que más que bueno, que si son 30 o 15 también es el tema intelectual, el tema psicológico de cada uno. Bien, esta era una cuestión. Y ahora yo os explico también el problema que tenemos los jueces cuando nos sentamos y escribimos la sentencia. Entre otras cosas, entiendo que es interesante porque chocamos con el criterio técnico, con vosotros. Porque yo he visto cara de pena cuando yo he puesto una sentencia absolutoria. Vienen a decirme, pero ¿no has visto que es culpable? Pues no, justamente escribo inocente porque veo que no es culpable. Pero ¿qué pasa? Que el equipo técnico valora según lo que tiene. El equipo técnico incluso ha entrevistado al chaval para saber qué circunstancias tiene, a la familia, etcétera, y se hace una composición. Incluso el mismo chaval a lo mejor ahí ha reconocido que era culpable, solo que eso no puede llegar a juicio. El equipo técnico no lo pone en su informe y no llega. Luego, ¿el juez qué tiene? Pues tiene las pruebas que hay, que viene la víctima y habla y dice, vale, pero ¿y si solo tienes eso? Y el chaval dice que hubo consentimiento o que no hubo nada. ¿Cómo valoras? Bueno, pues todos los delitos, el que lo comete procura que no le vea a nadie, ¿no? Procura esconderse. Bueno, pues el que comete un delito de agresión sexual, abuso sexual, también se esconde, intenta esconderse. Luego, si se cometen en la clandestinidad, ¿qué pruebas tienes? Si ha habido fuerza, violencia o intimidación, ha habido mucha presión, ha habido arrastre, bueno, pues tienes pues unas lesiones que luego están en un par de lesiones y viene el forense, te dice que es compatible, tienes un informe luego de exploración de la víctima que te dice que es creíble y bueno, vas construyendo diferentes pruebas y todo conduce a que efectivamente es culpable. Pero cuando solamente tienes la voluntad de la víctima, perdón, la declaración de la víctima, ¿cómo te lo montas? La jurisprudencia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, lo que nos dice a los jueces es la jurisprudencia que ellos han lanzado, que tienes que manejar tres conceptos y se tienen que dar los tres. Si falla uno, no hay nada. Eso no quiere decir que la víctima mienta. Yo procuro tener cuidado en las sentencias, que quede claro que la víctima no miente, que quede claro que yo no he tenido prueba, que con lo que yo he podido valorar no puedo decir con seguridad, con rotundidad, que es culpable. Y que se vence el principio de presunción de inocencia. Es el ánimo espurio. La primera circunstancia es ánimo espurio, o sea, que no haya un ánimo de venganza, un ánimo de animadversión de la víctima respecto del chaval. No que sea una despechada, que dice, hombre, como me has dejado, voy a decir que me has violado, ¿no? Pues esto lo primero. Segundo, corroboración periférica. O sea, tiene que ser una relación limpia. Es que no nos conocíamos de nada. Vale, estupendo. Además, corroboración periférica. O sea, lo que es que junto con la declaración haya algo más que avale que ha pasado eso. Un par de lesiones, pues sería corroboración periférica. Me alegaba el otro día en un juicio la fiscal que corroboración periférica era ese informe de credibilidad que hace el equipo técnico. Yo no lo valoré de esa manera. Es un informe, vale, que muy bien, que es todo lo que cuenta la víctima y es creíble, pero no es corroboración periférica. Para mí no fue suficiente. Y en tercer lugar, persistencia en la incriminación. Y ojo con esto, porque la víctima dice, es que esto ocurrió que yo al principio consentí, luego negué. Persistencia en la incriminación es todas las declaraciones dicen lo mismo. No hay contradicciones, hay una pues, homogeneidad en todo lo que se dice. Si dice primero, yo consentí, en la siguiente declaración
introduce un pequeño cambio y en la tercera dice, no, es que entramos en aquel lugar y me tiro contra la pared. Bueno, a ver, ¿yo te puedo creer o no te puedo creer? O sea, que sea creíble desde este punto de vista. Bueno, si se dan las tres, que no hay ánimo espurio, que corroboración periférica y hay persistencia en incriminación, entonces la sentencia es condenatoria. Puede ser condenatoria con la voluntad de la víctima, perdón, con la declaración, solo la declaración de la víctima. Que no haya un testigo que lo haya visto. Porque un testigo, digo que lo haya visto, porque luego vienen testigos, no, es que a mí ya me contó inmediatamente, es que la vi salir llorando. Bueno, pues vale, van construyendo, pero no son determinantes. Bueno, pues el problema con el que nos encontramos nosotros, los jueces, es esto, que valoramos y decimos, no podemos decir seguro, seguro que esto ocurrió. Luego la sentencia debe ser absolutoria. El equipo técnico aquí puede, pues, contrariarse un poquito, pues porque tiene conocimiento de cosas que el juez no ha tenido, porque considera además que ese chaval necesita de una intervención educativa urgente, por lo que sea, y que si no hay delito no se le puede dar. Y entiendo que el equipo técnico se puede contrariar. Y luego, esto decía en la sentencia, también en las medidas cautelares nos planteamos lo mismo. Cuando viene, a ver, ¿qué visos de credibilidad hay de que aquello va a ser verdad? Porque es lo que nos exige el artículo 28 cuando adoptamos una medida cautelar. Que haya un presunto delito, pero que más o menos hay una cierta constancia, y luego también que haya un autor que es el que te están presentando ahí. O sea, que todos los indicios van contra esa persona. Estas son las circunstancias en las que nos encontramos. Y a lo mejor dices, hombre, para ti fiscal, equipo técnico, puede que haya algo, pero para mí no. Entonces aquel se va de rositas. O estás pidiendo un internamiento, pero a lo mejor lo que conviene es una libertad vigilada, porque no lo veo tan claro o no lo veo al chaval tan mal, aunque luego tenga que acabar el internado o con esta trampilla que os he dicho, pues consigamos que no ingrese en un centro. Y luego también quería deciros en este tema, y es que la presión social es la que nos perjudica. Y ojo con la presión social. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo lo que está pasando con estos grupos que se crean de presión, ¿no?, para que los jueces adoptemos una determinada resolución. Yo sí te creo, ¿no? Bueno, vale, tú sí, pero tiene que ser en el seno de un juicio. Cuando solamente es culpable uno cuando lo ha condenado un tribunal. Y además cuando hay sentencia firme, porque puede haber un primer tribunal, el juzgado de menores, que diga, eres culpable, pero una apelación pendiente, que diga la audiencia que es culpable o revoque y diga que no, que es inocente. Hasta entonces, no. Lo digo por lo que está pasando también con el tema de la manada y toda esta historia. Pues estos señores están condenados, pero todavía no hay una sentencia del Supremo, que yo sepa, que diga que efectivamente son culpables. Bueno, pues mucho cuidado. Y luego, los que valoran son los jueces. Los jueces no son los ciudadanos. No son esos grupos que se crean, y os digo, y que cantan, yo sí creo, yo sí te creo, vale, pues muy bien, pero son esos señores, los jueces, quienes tienen que creerle y los que dirán. Y hombre, y a pesar de un poco las tonterías que parece que estamos haciendo en la justicia, lo digo ahora, ya me aparto un poquito con el tema del impuesto de las hipotecas, que se han montado allí y han dicho una cosa, luego otra, y que parece que somos poco creíbles, ¿no?, o que un poco en descrédito estamos cayendo, hay que confiar en la justicia. Es el sistema que tenemos. Y luego, por último, os digo que cada uno es de su padre y de su madre, los jueces. No tenemos. Sí, yo puedo coger un asunto y decir, para mí este es A. Y viene un compañero que se sienta en la misma silla y dice, uff, esto para mí es C. Vale, pues es aquello. Luego ya vendrá un tribunal superior que unifica. O sea, el problema nuestro es interpretar la ley. Este mismo artículo 183.4 que hemos leído, vale, yo puedo entender que hay una igualdad de edad, de madurez, de desarrollo. Pues sí, pero el otro, a mí en la audiencia, yo me lancé al derecho romano y vino a la audiencia y me dice, mira, no, ¿no? Vale, pues no todos tenemos el mismo criterio. Lo que sí os puedo asegurar, salvo casos muy concretos, que son jueces que han sido condenados, actuamos en conciencia, sin presión de ninguna clase. Otra cosa es que nos encontramos solos cuando nos sentamos y empezamos a valorar. Y ya está, yo me han dado un cartel aquí que me dicen cállate. Bueno, pues, te agradecemos mucho. No, y bueno, sobre todo a mí lo que me gustaría, yo creo que ya no hay ni tiempo para preguntas, pero sí, bueno, que esperemos que esta flexibilidad, ¿no?, que caracteriza la ley de menores,
Bueno, se ve que también cuando hay voluntad se pueden buscar también mecanismos para poder valorar cuando es necesario que un chico o una chica reciba realmente un tipo de medida u otra, cuando se pueden aplicar también alternativas restaurativas, que Gemma también nos ha explicado muy, muy a fondo, y el beneficio que tienen para las dos personas implicadas en este tipo de conflictos. Y bueno, que la flexibilidad puede continuar a pesar de que el Código Penal se vaya endureciendo también por presiones sociales, por casos mediáticos, por la presión popular, y siempre también teniendo en cuenta que está bien mantener la protección de las víctimas que han estado olvidadas y que ahora parece que están dentro ya del sistema con una mirada un poco diferente, ¿no? Más teniendo en cuenta sus necesidades. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos, y nos seguiremos profundizando en el tema.